fácil, no es fácil, eso ahí. Eso ahí no es fácil. Y empezamos en Yabucoa, Puerto Rico, corriendo motora por Yabucoa, espectacular. Ahí estamos corriendo la isla de Puerto Rico, empezamos Lares, la Junta. Bueno, empezamos en San Sebastián porque tuvimos compañeros, hermanos bikers que vinieron, los bikers y family, que nos acompañaron. Bajamos por la Junta, Ponce, toda esa ruta de la costa, tuvimos un par de paraditas, espectacular, buena compañía, buena amistad, estuvimos corriendo motora y el aguacero nos estaba siguiendo, pero hacía Dios ni una gotita y mira ese sol espectacular que está haciendo en la tarde en Yabucoa. También pasamos los túneles de Maunabo, que ya mismo les voy a hacer el videito también, pero primero está este que está, fue a fuegote de verdad. Fue algo que nos pasó, se nos cayeron tres motoras en un mismo sitio en 2 minutos. Pero nada que lamentar, todos estamos bien, pero ahí los dejo para que vean lo que pasó. Dato muy curioso, eso estuvo de verdad brutal. Así que les voy a dejar el videito para que ustedes vayan mirando el ambiente, mirando la vegetación, mirando lo bello que es Puerto Rico, por ahí subiendo esas cuestas, esas curvas. Y en lo que nos gusta en motora, ¿quién más? ¿A quién más no le va a gustar eso? Así que ahí les dejo para que vean. Aquí llegamos gracias a Ricky Sepúlveda, que él vive ahora en Arecibo, pero naturalmente él es de Yabucoa y nos llevó a un sitio que le dicen el Platanal. Comimos bien rico, la ruta estuvo espectacular. Mi pana, buena persona, y nos llevó hasta acá, hasta Yabucoa, para que disfrutáramos de su pueblo, y nos llevó hasta por donde vive sus padres. Sitio bien bonito, y aquí vamos subiendo esa cuestita que estuvo de show, todo eso así, pero en la GoPro se ve de una forma, pero en verdad eso hay que darle para subir. Y de Lares acá hasta Yauco había motora. Habíamos 27 motoras. Lo curioso es que vamos por el camino y llevamos 20 y siguieron llegando, y 22 y siguieron llegando, y habían otras más, hasta que al final encontramos a dos más de Ponce, de Lama Ponce, y junto con la Malare y los Family Biker Friend también. Todos juntos hicimos 27 motoras y vamos para allá. Ya usted verá cuando lleguemos al punto del cerro. El cerro de la piedra, que parece un diente bien largo, porque cuando estábamos en el Platanal se veía la piedra desde lejos y se veía bien grande, ¿verdad? Y van a ver la cantidad de motoras que subimos. Nadie se quedó abajo, todas las motoras subieron al cerro. Así que vamos a ver eso. Ya estamos llegando a la curva donde se cayeron los tres motociclistas.
gracias a Dios no hubo nadie herido ni lastimado, y así que ahí los dejo para que vean.
pregúntale a uno. Estamos en vivo. Estamos en vivo. La piedra hizo caerse a tres motociclistas. Sí, porque aquí la piedra es brava. La piedra salió brava. ¿Qué te pasó? Sacaron los cambios. Mande uno, mande uno. Se cayó. ¿Quién se cayó, Julio? El socio tuyo. ¿Verdad que sí? Sí. ¿En la curva? Lo malo es que la cámara estaba prendida. ¿Quién se cayó? El de la Maponce se cayó. Y Salva se cayó. Y Nelly se cayó. Ajá. Sí. Este está ahí, está allí. El colmillo pincón. Exacto, y donde la dejaron encajada porque no hay quien la saque. Ah, mi amor. Ah. Esto es una cosa espectacular. ¿A otro nivel? En Yabucoa. Pasaron muchas cosas, pero... Estamos bien. No pasó nada, ningún percance. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahí está, La tonca subió. Y seguimos por aquí. Al colmillo de Puerto Rico, digo, a la piedra de Yabucoa. Exacto. Es el valle. El valle de Yabucoa. Este valle. Yo no me quiero más ir. Pero querida familia, hablamos luego. Vamos para la fotito. Cuídense, vamos para la foto. Julio. Mañana. Subimos al colmillo de Yabucoa, digo, a, chacho, está brutal. A la piedra de Yabucoa. Buena cuestita, ¿eh? Ahí viene otro. Mira, que nadie lo crea. No me vieron, pero yo la subí y bajé. Mira, dejé los ganchitos puestos ahí para que vieran. Sí. Y... subí y bajé. Por el lado, este lado, por aquel. Bueno, subí por allí y bajé por acá. Ahí viene otra. ¿Este es el teléfono de Javier? Este es el mío. ¿Qué pasó? Vela la foto que yo te envié. Ok. Ah, vela va. Dale. No te peles también. Dale, ahí es. Dale para adelante. Dale para atrás. Ponle el stand ahí, Pero apágala. Yabucoa. El pico, el colmillo, no, la piedra de Yabucoa. El peñón. Se cae.
Bueno, ya ahí estábamos saliendo del cerro de la piedra de la punta de Yabucoa. Ya varios compañeros habían bajado la cuesta y yo estaba tratando de virar la motora ahí en ese poco espacio que tenía ahí. Y poco a poco, pues seguí dándole hasta que la saqué. Ahí estaba José Rodríguez esperando que yo bajara. Él quería ser el último en bajar. Y vio a cada uno cuando bajó la cuesta y gracias a Dios todo el mundo bajó la cuestita empinada. Está fuerte para bajar, mira. Y no hubo ninguna caída en esa cuesta. Están todos esperando. Míralos ahí, los muchachos esperando. Y nos fuimos poco a poco bajando la cuestita y la curva que está más adelante, yo la llamo la curva de las tres caídas. Vamos a seguir por ahí que los muchachos están ya verificando sus motoritas y nos fuimos. Ahí están los muchachos y Willo está más adelante esperando en la curva. En la curva que bauticé. Para que no pase nada otra vez. Nuestro trayecto. Y recuerda suscribirte, así me da fuerza para seguir haciendo videitos en YouTube. Y eso son grandes recuerdos cuando pase varios añitos más. Así que suscríbete. Ahí me estoy colocando yo para que no pase ningún carro, los muchachos puedan pasar tranquilamente en seguridad. Y ahí van bajando los muchachos en sus motos. El buen ser. Están bajando los family, los damas, los tres motoristas. La pasamos de show y como dice nuestro amigo Charlie, el que no vino se lo perdió. Te lo jode, Charlie, te lo jode en YouTube. Y ahí vamos y mira el disparate que hizo un carrito ahí, pero me asustó. Mira, ese carrito viene y de momento se echó para el lado y después. Trabajando.